Colapsar aunque nos veamos ir.
Pasamos del silencio al recuerdo, y es lo que van a vivir los discípulos del resucitado. Hace un mes compartíamos las exequias de Pedro José, y hoy acompañamos el dolor más profundo. En un mes, el silencio y el recuerdo se convierten también en una experiencia mística para ti, Mónica, Manuelita, Mariana, que seguramente hoy también con Luisa, Ángela, Clarita y toda la familia Cabal han ido asumiendo la partida, y los amigos de Pedro José seguramente que hoy tienen más presente la vida de él. Y exactamente lo que los discípulos tuvieron que asumir de Jesús cuando muere en la cruz y luego viene la resurrección. Gracias por venir, gracias por estar y gracias por la solidaridad cristiana que han tenido con esta familia tan querida y apreciada. Pedro José está en la presencia de Dios, y la palabra gozar de la presencia de Dios significa amar, y creo que para ustedes hoy esa palabra tiene que ser una fuente de inspiración. El amor hace presente la vida, y el amor hace presente a Pedro José. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Con un corazón arrepentido, viviendo este acto de amor, reconocemos la misericordia santa. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios rico en misericordia, perdone nuestros pecados y nos permita llegar a la vida eterna. Amén. Tristeza, lloramos por la muerte, lloramos en la separación, lloramos cuando agradecemos también, y sin embargo hay lágrimas que son de amor. Y cuando tenemos que recoger la palabra oración, ustedes que han tenido estas lágrimas en este mes de amor, vamos a orar por esas lágrimas de amor.
Y no son solamente lágrimas externas, sino las que llevan en su alma. Porque hay un momento en que el rompimiento físico también es un dolor profundo del alma. Y estamos reunidos en este lugar sagrado para elevar esta súplica de amor por nuestro hermano Pedro José Cabal Duque, con cariño Perucho, siempre cercano y fraterno, amigo, trabajador abnegado, padre, esposo, hermano y creyente. Oh Dios, gloria de los fieles y vida de los justos, hemos sido redimidos por la muerte y resurrección de tu Hijo, te entregamos este momento santo con las cenizas de Pedro José, para que hoy también su familia sea reconfortada. Amigos y parientes que se han congregado, elevamos esta súplica por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Concédeles, Señor, el descanso eterno. Y brille para él la luz perpetua. Pueden sentarse, vamos a escuchar la palabra de Dios. El salmo lo vamos a cantar. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, aspiren a los carismas mejores, pero todavía hay un camino más perfecto y se los voy a mostrar. Si yo hablo las lenguas de los hombres y de los ángeles, pero no tengo amor, soy una campana que suena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y conozco todos los misterios y poseo todos los conocimientos, y tengo toda la fe, una fe capaz de trasladar montañas, pero no tengo amor, no soy nada. Si reparto todos mis bienes a los pobres y me glorío de entregar la vida, pero no tengo amor, no me sirve de nada. El amor es paciente, el amor es bondadoso, no es envidioso, no hace alardes, no se envanece, no procede con bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no es rencoroso, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. El amor todo lo soporta, el amor todo lo sufre. Cree sin límites, espera sin límites. El amor no pasará jamás. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Habita yo en tu casa.
El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Enseñando en Cafarnaúm, dijo Jesús a la multitud: Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. Y el pan que voy a dar es mi carne, para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí diciendo: ¿Cómo puede este hombre darnos a comer su carne? Jesús le respondió: Yo les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. A mí me envió el Padre que tiene vida, y yo vivo por el Padre. De la misma manera, el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, que no es como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, es el evangelio que corresponde a la liturgia de este día. Ya es un evangelio que tiene un contenido profundo de la vida eterna. Y sin embargo, tiene una palabra clave, y la palabra clave es el alimento. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y estamos frente a las cenizas de un ser querido. Entonces las cenizas ya no son la vida. Las cenizas vuelven a la tierra. Y aquí es donde está el misterio que celebramos en esta tarde y hace un mes en la iglesia de San Fernando Rey. Compartíamos el momento de la despedida. Hoy estamos reunidos no en la despedida, sino en el reencuentro. Ya es un momento de reencontrarnos con el resucitado, pero también con la experiencia de Pedro, de lo que él mismo significa en este estar juntos hoy con su esposa, sus hijas, hermanas y demás parientes. Entonces, qué importante darnos la oportunidad de estar reunidos asumiendo la vida, ya no la despedida, sino la vida de alguien que es parte de la vida. Y cuando uno dice retomo la vida, no solamente retomamos recuerdos, sino que retomamos todo lo que ha significado estar juntos. Y para ustedes como hijas, hoy con su mamá necesitan mucho esa fuerza de estar juntas. Y estar juntos significa que hacen un camino que es poco a poco. El resucitado tuvo que manifestarse varias veces y pensaban que era un espanto y tenían miedo y estaban confundidos, porque esa es la muerte, es la desolación y la tristeza que nos derrumba a todos, y es la pregunta que no tiene respuesta: ¿por qué? Entonces, cuando estamos celebrando la fe, no estamos solamente celebrando un ritual, sino actualizando un momento de la vida. Paciencia, silencio, compañía, reflexión, oración. Y por eso el primer texto que escogimos fue el del amor, porque el amor es la única fuerza que nos permite entender qué es lo que hemos aprendido. El amor. Y el amor es la fuerza que nos permite entender por qué podemos seguir. Si yo no tengo amor, yo nada soy. El amor es la profundidad del ser. Y ustedes hoy están aquí acompañados de muchas personas que los aman a ustedes, que aman a su papá, que aman a este esposo, que aman a este hermano. Entonces el amor tiene una razón grande. Es creer en lo que sigue iluminando, en lo que sigue llenando nuestros corazones. Y por eso muchas veces tenemos que dejarnos conquistar una llamada, un mensaje, un encuentro como el de
Pero muchas veces volveremos a la intimidad y entonces tendremos que llorar un poco y tendremos que abrazarnos y tendremos que encender una velita y tendremos que ir al lugar y tendremos que abrir el álbum de las fotografías y tendremos que ir a un sitio para decir es verdad. Lo sentimos y está con nosotros de otra manera. Ese es el misterio de la vida espiritual. Que uno sepa que las personas sí existen de otra manera. No para tener miedo ni angustia, sino al contrario, para seguir amando y entender que la fuerza espiritual es para poder continuar. No nos detengamos, vamos a continuar. El camino hay que continuar. Y sé que para ustedes como hijas están viviendo un momento muy particular. Y para ti como esposa un momento particular. Dejemos que este camino sea con la luz del Señor. Que también ustedes sientan esta luz un instante. Seguramente no para decir cosas, sino para estar un segundo. Piensen en Él, sientan la vida como una razón de la vida. Amar, creer y continuar. Que la luz de Pedro siempre esté presente. Amén. La mística del amor en familia es la convivencia, es la mística del amor en familia, es la convivencia. Y la mística de la amistad, hoy que hay tantos amigos que han venido, personas, a compartir este momento. La amistad tiene la mística en la confianza. Y si tuviéramos que recoger tantos momentos en familia, la convivencia, en la amistad, la confianza. Por eso estamos aquí congregados, orando por la vida de Pedro José. Él también conoce de esta experiencia con ustedes. Ya vive la Pascua del Resucitado. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Lo acabamos de escuchar en el Evangelio de San Juan. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y es de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Padre Santo, acepta en la ofrenda del altar el sacrificio que hoy te entregamos por nuestro hermano Pedro José Cabalduque, a quien hace un mes llamaste a tu presencia. Reconfórtanos y a su familia, llénalos del consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario.
Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Padre, Creador del cielo y de la tierra. Enviaste a tu Hijo Jesucristo, entregando la vida en la cruz, ha vencido la muerte. Y nosotros somos partícipes también de la resurrección por el bautismo. Por eso cantamos las alabanzas con los ángeles y los santos diciendo: cuando hay dolor, el amor espiritual es muy necesario. Y alguien dirá, pero ¿cómo es el amor espiritual? Es el de la intimidad de la vida. Y hoy ustedes están viviendo esa intimidad de la vida. Vamos a acompañar a las familias. Si estamos reunidos aquí en este lugar sagrado, es un momento de amor espiritual profundo, que no solamente es solidaridad, sino compañía, entrega. Y el Señor les dice a los apóstoles: no tengan miedo, yo estoy con ustedes. Y dice la palabra shalom, la paz. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas. Te pedimos derrames tu Santo Espíritu sobre estas ofrendas del pan y del vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, al terminar la cena, tomó el cáliz lleno de vino, dándote gracia de nuevo lo pasó y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Cristo ha resucitado. Él es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de la salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo consuele a estas familias congregadas, Mónica,
Manuela, Mariana, Luisa, Ángela, Clarita, familiares de la familia Cabal Duque, amigos y parientes que en esta tarde, junto a este altar, elevan la súplica por la vida, santifica también sus vidas, sus familias, en el amor que profesamos a la Iglesia, con el Santo Padre, con nuestro arzobispo, entregando la vida de Pedro José, para que un día con la Virgen María, San José y todos los santos, podamos darte gloria. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. La oración es también el encuentro que nos permite sentir la fortaleza. Nos permite sentir esa fortaleza hoy, más que nunca la necesitamos. Y por eso la oración del Padre Nuestro sea hoy también una oración de paz. Y muchas veces la paz no es solamente dormir. La paz es reconocer todo lo bueno, todo lo maravilloso de la vida. Y yo creo que hay mucha paz en ustedes. Y Él también partió en paz. ¿Por qué? Porque todo lo hizo con amor, con fe, con dedicación. Y si quedó faltando algo, esa es la tarea que nos toca. Continúa la segunda parte. Siempre hay una partecita que nos toca a todos cuando alguien se va. Así que vamos a acompañarnos, vamos a orar, y la oración del Padre Nuestro sea la oración hoy que fortalece nuestro espíritu y fortalece el espíritu de las familias que hoy sienten esta tristeza. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Mucha fortaleza en este momento, la necesitamos todos, y sé que ustedes la necesitan en esa paz profunda, porque hoy es un día también de decir: Señor, ayúdanos, danos la paz y la fuerza para continuar. Cristo tenía 33 años en la cruz. Siempre preguntamos si estaba tan joven. Y también Pedro José, también joven. Un papá, un amigo, un esposo, un hermano. Deportista, cariñoso, abnegado. Y sin embargo, siempre hay una palabra: entregar la vida en las manos de Dios. Hagamos de este momento esa entrega, que también signifique la paz para todos los que estamos hoy aquí reunidos, y que Él también sienta esa paz que ustedes en vida compartieron y hoy en la vida eterna Él comparte, porque Él también intercede y desde el cielo nos acompaña. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Pedro José, descansa en la paz. La paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente este saludo de paz en esta tarde reunidos, siempre en bendición. Dios los bendiga. Thank you.
Cristo es el Señor que da la vida. Él es el pan de la vida eterna, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar de esta comida. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Pedro José, descansa en la paz del Señor. Su testimonio de vida le permite participar en la mesa de los santos. Descanse en paz. Amén.
Vamos a terminar este momento eucarístico en la santidad. Y digo santidad porque estamos en un momento santo delante de Dios, entregando la vida santa de Pedro José Perucho, con su familia y todos los que son parte de este testimonio. Voy a decir una cosa así como medio extraña. Una persona buena tiene que tener una muerte buena. La muerte de San José es eso. Y una persona buena tiene una experiencia buena incluso en la hora de la muerte. Y no podemos ser egoístas en eso. Dios lo premió en una santa muerte, y si así fue la voluntad de Dios, hay que verla con ojos de fe. Cuando uno es muy racional, no lo va a entender, y dirá, este padre está fuera de onda. Pero los creyentes creemos en la buena muerte, y San José es el patrono de la buena muerte. Y si Dios le concedió morir en esa paz, es porque Dios también recompensa a una persona. Ustedes siéntanse recompensados. Me llamó mucho la atención, tan lindo el día del funeral, ver a los trabajadores del ingenio que estaban allí, tan leales, tan llenos de ese cariño, de esa admiración, de ese amor por la persona que también seguramente en muchos momentos les dio dirección. No olviden esos momentos tan bonitos, no los olviden, porque uno también en los momentos difíciles recuerda gestos buenos. Y se me viene a la memoria el día del funeral, ese grupo de hombres que también allí, con la sencillez y la amabilidad, estaban acompañando y despidiendo a una persona también amable, sencilla y buena. Y yo creo que no podemos ser ajenos a esa palabra, que sí hay gente buena, y hay gente que también se va de este mundo como debe irse, también en un momento de bondad. Y eso es satisfactorio. Claro, estamos llorando y estamos tristes, y el Señor les dice a los discípulos, vengan, sentémonos, es que soy yo que estoy con ustedes otra vez. ¿Qué tienen de comer? ¿Qué podemos hacer? Y se sentaron a compartir el pan y el pescado, y allí entendieron los discípulos que tenían que seguir adelante. A los amigos que han venido, a las familias, gracias, y sigamos trabajando como este hombre trabajó todo el tiempo, leyó los sueños, ayudó a la gente, explicó a los trabajadores, se sentó con los grandes empresarios del sector azucarero, y bueno, hizo lo que tenía que hacer, lo hizo muy bien, y no estaba esperando ni aplausos ni recompensas humanas, porque lo que hacía, lo hacía por convicción y lo hacía por amor. Y por eso yo creo que cuando ustedes ven las fotos que van apareciendo en pantalla, lo primero que recordamos es la sonrisa, el gesto, todos los cariños buenos que una persona buena puede dejarnos. Él partió también como un hombre bueno y tuvo una muerte buena. Nosotros decimos es injusto, seguramente, pero en la fe decimos gracias a Dios porque tú no lo diste y partió lleno de amor. Su vida nunca fue vacía, siempre fue llena. Y gloria a Dios por los trabajadores, la gente que aprendió al lado de Él, los empresarios que aprendieron y compartieron con Él, sus hermanas que hoy también tienen este dolor tan grande, que podamos decir gracias. La gratitud da paz al espíritu, y la gratitud nos permite decir, hay que continuar. Él está en la presencia de Dios, pero está también en ustedes. Cuando Cristo resucitó, los apóstoles entendieron que Jesús estaba en medio de ellos. Pedro José, te entregamos en la presencia. Tu vida de luz no se apaga. Todo lo que hiciste y diste en esta vida mortal tuvo una razón de ser. Dios te permitió una buena muerte para ir donde están los santos. Descansa en paz con la Virgen y todos los santos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso descienda en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos, Jesús, José y María. Ustedes tienen un ángel en el cielo, es su papá. Siempre va a estar y hoy está con ustedes. Que la paz del Señor las bendiga y acompañe este camino. Pueden ir en la paz del Señor. Demos gracias. Dios les pague a todos por estar y gracias por compartir este momento santo. Dios los bendiga. Thank you.
Quisiera que sepas.